Con ustedes, la botota, Fox. Oye, ¿a qué hora va este programa? ¡Qué rota la cabra hoy de decir esa palabra! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están el ánimo? Bueno, chiquilla, le digo al tiro, no soy el perro del gas, ¿no? Qué terrible lo que le pasó a ese perrito, Dios mío. Sí, terrible. Dio el gas y se suicidó, qué terrible. ¿Parezco? ¿Sabes qué parezco? Yo creo que en su casa la gente igual va a creer que parezco Minion, weón. Parezco esa gente cuando van a un Sensation, weón, en Chiloé. Así como... Imagínate, weón, Sensation en Chiloé con esta ropa, así como... ¡Wow! ¡Weona, me está mirando el trauco! ¡Hácete la rica! Yo vine así porque yo quiero hablar de los desastres naturales en Chile. De verdad que somos quemados. Este país ni se ve, weona, en el mapa, pero nos llega todo. Hay tsunami, volcán en todos lados, weona, maremoto, terremoto y travesti en la tele, pues, weona. Ya, yo creo que nosotros somos como la última plaga buena de Egipto, weona. Sí, es verdad. Supongo que hoy día también hay puras mujeres, ¿cierto? Sí. ¿No hay ningún travesti? Esto que le da al lado si encuentran algo, ¿no? ¿No? ¿Para cagarla más? Tenemos el hoyo, la capa ozono justo arriba, weona. No podía haberle tocado a los asiáticos, no. A nosotros somos estupendas, weona. Somos estupendas, tenemos. Yo quiero hablar de los desastres, chiquillos, que pasaron, ponte tú, la última vez. La mea cagada, se salió el mapocho, la mea cagada, qué guapo. Yo no sabía si era Providencia o Guanopo Maire, tanto barro que había, weona. Se salió el mapocho, ¿pa' dónde se metió el agua? Pa' el Costanera, weona, el mall del populerío. Entró el agua toda la media caga. Imagínate, Piñera hubiera hecho el mapocho navegable. ¿Cómo habrían quedado los hueones con los yates metidos adentro? Pero los hueones, yo creo que igual la habrían hecho bien, po. ¿Eh? Y el viejo, weón, yo creo que el viejo, el dueño del Costanera, yo creo que este viejo, antes que sacaran el agua, igual la pensó. Yo dijo, ¿y si compro dos ballenas, weona? Si compro dos ballenas, weona, y las meto aquí agua, todas las weas, sí, pues, yo la mía, cagada, weona. A nadie le afectó, ¿cierto? Ninguna de ustedes. A mí, bueno, yo era atro. Mira, yo iba a la rotonda Kennedy, para mí fue atro. Yo iba en el piso 25, weona, y yo miraba hacia abajo, y yo, una pena atro. Yo no bajaba ni a comprar, mandaba a la nana, le decía, anda a comprar, no sé, nada, weona, no sea lo que queráis. Cuando llueve, weona, ¿qué es lo que primero que preguntáis? ¿Está lloviendo? Es la pregunta, weón. ¿Y qué es lo que hace la gente pobre? La selfie en el agua. Y ahí se le mojó el celular, cago el celular. ¿No? Ahora, cuando llueve, ponte tú, y llueve mucho, vos tenés que andar saltando los charcos, toda esa weá. Tenés que, weona, una weá, y no sabés por dónde cruzar, weona. Estás en un paradero y tú así como... Y lo bueno que tiene, ponte tú, Maipú y todas esas comunas, que siempre ponen como una tabla. ¡Ay, cachado! Siempre ponen una tabla, weona. Y ahí la vieja cruza por la tabla. ¡Para arriba no! ¡Nada! Para arriba está ahí obligada, weona, a estudiar gimnasia rítmica. Es más, yo le voy a demostrar cómo cruzo yo mis charcos. Mira. Tienes que convertirte como el verdadero Tomás González, weona. ¿De verdad? Yo digo, Dios mío, ese charco. ¡Oh! ¡No! Y llegué, pues, weón, al otro lado. Ahora sí, el charco es más grande, yo así. Voy para allá. Llego hasta lo curro. Bueno.
Ahora lo fatal después de las lluvias vienen los tacos, weón. Yo no tengo nada contra los tacos. El que la entendió, la entendió. Pero es fatal los tacos porque se queda a la media cagada, weón. Los autos, pero achó. Y sobre todo cuando vos vais de travesti, weón. Y para ir en un taco, la gente a los lados te mira. Y tú así como... Pues si no quiero mirar para el otro lado, Dios mío, santo padre celestial. ¡Oh! Menos mal que me operé la nariz, ahora tengo buen perfil. Y miro para el otro lado y así como... Oh, y la gente a los lados dice, ¿qué será un payaso? ¿Qué weá? ¡Oh! Y del otro lado dicen así como, mira, tiene barba. ¡Oh! Es Jesucristo, weona. Y el otro lado dice, mira la niña, qué linda. Debe ser virgen. El chileno súper emprendedor, como que lluvia al tiro, paraguas, sopaipilla, el carro. Yo tengo una flota de carrito, se hacen llamar Uber, botota. Cruzo gente de los trapenses al ocurro. ¿Ustedes han subido esos carros? ¿No? ¿Nunca? ¿A quién se subió esos carros para cruzar? ¡Qué pobre, weón! ¿Y con qué actitud, weón, vaya arriba el carro así? Ahora, la otra cuestión, yo creo que a nosotros nos da mucha rabia que cuando llueve, weón, y vos estáis esperando la micro ahí, la 210, weón, de Puente Alto para acá, y venís con esa ímpetu, weón, de venir a cobrar el sueldo acá al centro de Santiago, y pasas de desgraciado, weón, y te tira agua y que hay mojado, y te compraste ropa nueva, ¿ah? ¿Eh? Te compraste ropa nueva y el guante dejó mojada entera, weón. ¡Qué rabia sos! Acá en Chile, weón, no llueve. ¡Llueve! ¿Qué tal la cagá? La cagá, así como... Estamos en sequía en Chile. Queremos agua. ¿Llega el agua? Estamos inundados en Chile. Nunca, weón, es este país como un verdadero travesti. Tú no sabés qué, weón. ¿Ah? Si hombre es mujer, ¿qué será Chile? Y a mí me llama mucho la atención, yo creo que ustedes en sus casas también, que cuando llueve, se corte el agua. ¿Le ha pasado? Se corte el agua, weona. Y tú decís así como, weona, está lloviendo, como chucha se corte el agua, weona. A mí córtenme la luz, pero el agua no. No, que por último, weona, córtenme la luz, po, weón. Si la otra vez yo hice poroto, weona, con una olla a presión, 78 horas con una pura vela, po, weón. Me quedaron reja. Pero el agua no. No me cortes el agua. No me cortes. Ya me la cortaron hace rato, ya en realidad. Se veía venir, weona. ¿Te crees que uno travesti no tiene sentimiento? ¡Adopte un travesti! ¡No a la casa de travesti, señor! ¿Sabes qué? Yo, la otra cosa que yo siempre me he dado cuenta, que el gobierno, cuando llueve, ¿qué reparte, weona? Sacos de arena. Como que somos gatos, weona. Como ahí tiene saco de arena, caguen y ven. Así. Pero lo más entretenido, yo le voy a dar un consejo al gobierno. Y esto yo quiero que me aplaudan, por favor. Aunque yo sé que va a ser un aplauso obligado, lo van a tener que dar igual. ¿Me escucharon? Si no, se han cagando todas acá. Al gobierno, no queremos más sacos de arena. Queremos más traje así. Para que en Chile todos seamos unos verdaderos Minium. Buenas noches. ¡Córrete, pues! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te crees mina? Estoy, pues, mi hijita. Sí, pues, obvio que estoy mina, pues. Sí, pero ahora está hecha mierda, pues, techa. Ya, pero más respeto. ¡Suéltame! Yo fui Miss Sema Chile 3 años seguidos, guau, para que se vi. Mientras tú andabas vestido de niñito hombre imitando los Pokémones, guau. ¡Mucho respeto, vieja copuchenta! ¡Fui y seré reina Huachaca, guau! Sin respeto, ¿qué creéis? ¿Ah? Reina Huachaca 2016. ¡En Huachaca soy, po, weón! ¡Por eso te echaron de ese juguete!